Nuestro minuto virtual nos está compartiendo las acciones de Gilberto Basura Cerulle en la ciudad de Santiago. Se han declarado incompetentes para la recolección de la basura en un hecho que consterna ya toda la población. Se habló de que se iba a recoger lunes, miércoles y viernes y domingo la basura en Santiago. Mire ahí qué caballadita, como decimos en el Cibao. Estamos a la espera del listado de barrios que serían trabajados durante el lunes, miércoles, viernes y domingo. Y le ofrecimos el espacio gratis para anunciarle los barrios que sería recolectada la basura durante esos días y el horario para que la gente procediera a sacar la basura. Sin embargo, a 2 semanas de aquel anuncio todavía estamos esperando. Nosotros dijimos que eso era pura y simple propaganda, porque estas fotografías se remontan desde el día viernes. Fuimos sábado y ayer domingo también fuimos por allá y estaba la basura así mismo todavía. Era la misma situación, es decir, dentro de 2 días de los cuales se habló que se iba a recoger, viernes y domingo en este caso, no recogieron absolutamente nada. Otras zonas de la ciudad, como la zona este, Don Pedro, esa carretera Don Pedro, también hay focos así de llenos de basura, timbí de basura, como decimos en el Cibao. También lo propio en la Estrella Sadalá, vimos basura luego de la Yapur Dumí, así en la calle. Entonces, hay diferentes, esa basura que está en las imágenes en estos momentos en pantalla, es en Los Reyes, mientras que la primera que estábamos mostrando es en Los Jardines. Diferentes puntos de la ciudad, en diferentes localidades. ¿Qué te indica eso? Que no se está recogiendo la basura. Con todo el anuncio de la alcaldía de Santiago, como decía Don Yussi, que iban a hacerlo a través de un horario 4 veces a la semana. No están haciendo absolutamente nada, y las 3 empresas, Urbacer, Urbaluz y Excelsa, se están haciendo de cuartos, mientras que la basura está ahogando a la ciudad de Santiago. Me gusta, me encanta eso. Increíble.